Bienvenidos a la jueza, la demandante, la señora Catherine. Muy buenas tardes. Tardes. Y el demandado, don Ariel. Muy buenas tardes, acompañado buenas de Mitchell. Buenas su hermano, tardes. ¿No? Sí, sí. Ya. ¿Son mellizos? Mellizos. Pensé que estaba yendo dos. Señora Catherine, usted es la demandante. ¿Cuál es su demanda? Bueno, yo vengo aquí a pedir una regulación de las visitas y el aumento de pensión para el papá de mi hijo. ¿Todo esto ya está regulado entonces en el tribunal? ¿Qué edad sí. tiene su hijo? Tiene un año, recién cumplido. Pero es chiquitito y ya están separados ustedes. ¿Desde cuándo se separaron? De abril del 2015. ¿Antes que naciera su hijo? Después. Mi hijo nació en febrero. Tres meses después nos separamos. ¿Por qué tan luego? Por problemas, por pelea, por... Porque él no creía que yo podía cuidar bien a su hijo, porque yo prácticamente lo quería matar. Entonces... ¿A él o al niño? A mi hijo. Grave acusación. Bueno, más que nada porque, bueno, cuando nació mi hijo, estuvo hospitalizado por el tema de la bilirrubina, lo tenía muy alto. Entonces, después, cuando le dieron el alta, lo llevé a mi casa y estaba toda mi familia, toda. Nosotros somos muchos. Incluso estaban ellos, bueno, el hermano no estaba. Estaba la mamá y yo fui a mudar a mi hijo a la pieza y se fueron a meter todo. Y estaba ¿cuántos son todos? Bueno, estaba mi mamá, mi tía, mis primos, mi hermano, la mamá de él. Mucha gente en la pieza. Entonces estaba la ventana abierta. Y ahí él empezó a decir... Y, o sea, la mamá de él le dijo que cerrara la ventana porque se podía enfermar. Pleno verano. Entonces, yo no le tomé importancia... Y seguí mudándolo. Entonces, después de ahí, él empezó a decir que por un descuido mío, que yo no lo cuido, que soy mala mamá, que cómo se me ocurre que soy tonta. Entonces, y que prácticamente querés matar a mi hijo con todos tus descuidos y tus responsabilidades. Disculpe, ¿puedo rebatir un poco eso? Lo que pasa es que ella nunca ha tomado los cuidados necesarios que se necesitan para tener a un niño. Hablando de que paseaba al niño en un vehículo sin cinturón de seguridad, lo pasaba en un camión en el asiento del copiloto... No, cuando lo mudaba no tenía la precaución de que estuviese todo cerrado, que no llegara viento. Estamos hablando del primer día en que llegó a su casa, sí, pero está en una burbuja, de que no lo alimenta bien. A los tres meses empezó a darle relleno sin prescripción médica. A ver, disculpa, no, tres meses no. Cuando cumplí yo los 19 años, ¿te acordás que fuimos a la disco? Ya, sí. Ahí recién le di relleno. No, fue la primera vez. No, fue recién. El niño tenía antes, menos de seis meses y ya le estaba dando relleno y me estaba demandando por una pensión. De hecho, ascendía... enormemente solamente porque le agregaba el valor de la leche. Leche que yo le dije que no tenía problema en pagarle siempre y cuando tuviera una prescripción médica y ella nunca lo quiso llevar al médico porque sabía que le iban a decir que no. Entonces ese tipo, yo sé que con ese cuidado el niño no se va a morir, pero claramente no es el cuidado más propicio que pueda tener. Bueno, yo tampoco encuentro que estar paseando a un niño de seis meses de vida a las 11 de la noche sea un cuidado adecuado. Que me lo entreguéis con bronquitis, estoy hablando con él, tú no, por favor. Seis meses de vida hasta las 11 de la noche, yo llamándolo, Ariel, ¿sabéis qué? No te corresponde quedártelo, el niño toma pecho. Por último, piénsalo por el bien de él. Cuando recién accedió, porque me lo quitó un fin de semana completo, porque la mediación salía que tenía que estar sábado desde la... Corrígeme aquí, desde la 1 de la tarde hasta como a las 7. Ahí en el papelito se equivocaron y pusieron que tenía que venir a buscarlo a la 1 de la tarde el día sábado y entregarlo el domingo a las 7. Entonces, nosotros no nos dimos cuenta de eso y había muchos errores escritos en la mediación, cosa que a la mamá de él le informaron, porque yo después, al día siguiente, fui a la mediación a reclamar porque por culpa de un papel mal escrito, mi hijo se enfermó, quedó estítico, con bronquitis obstructiva, o sea, lo encuentro súper irrelevante. Con respecto entonces, a eso, sí. Bueno, lo paseó hasta las 11 de la noche, me lo quitó. Cuando fui con carabinero a su casa, él dijo, no, yo accedo a que ella entre 20 minutos a darle pecho a mi hijo. Yo entré, empecé a conversar con él y digo, oye, mira cómo está, mira cómo llora. Le hacía, porque estaba estítico, no podía ir al baño. Yo, de las veces que le di relleno, que fueron para mi cumpleaños, y le daba con suerte una vez al día, porque en el juzgado me habían dicho que tenía que ya dejar de dar pecho, porque ya no estaba en edad de tomar leche materna, le empecé a dar con suerte una vez al día relleno. Con suerte, o sea... más encima, viene y no me contesta el teléfono, yo necesito saber cómo está mi hijo, se enferma, dice que ya está bien, yo no lo puedo llamar porque le tengo una orden, una medida cautelar.
Mi mamá tampoco lo puede llamar a él porque él le puso orden de alejamiento a mis papás. Entonces, no es excusa que no le conteste a mi abuela, que le conteste a mi prima, que es la madrina de mi hijo, que no le conteste a mi amiga, que también lo estaba llamando. O sea, te entiendo que no me contesté a mí, que no le contesté a mi mamá, a mi papá, pero a mi abuela, mire, para saber de mi hijo, con todo respeto, se lo llevó 5 días. Le quiero contar el por qué, porque ella le cuenta solo lo malo, no le cuenta de los errores que cometieron ella y su familia. Por mucho tiempo, desde que nosotros quedamos separados, que fue el problema con los papás, que me agredieron, de hecho yo tengo pruebas, los denuncié, se los llevaron detenidos. Pero cuenta por qué te agredieron. Porque fui tranquilamente a ver a mi hijo. De hecho, tengo el video y tengo la prueba acá. Entonces, ¿qué pasó con eso? A partir de ese día ella me empezó a insultar, garabatear, me subió, me bajó por las redes sociales, lo que es Instagram, Facebook. Entre todo, de verdad, toda su familia se tiró contra mí. Mis amigos se defendían, se tiraban contra mi amigo. O sea, de verdad, supuestamente yo tenía una orden de alejamiento, supuestamente yo era el que la violentaba, pero sin embargo, ella era la que me andaba amenazando, la que me andaba insultando. Pero eran siempre violencia psicológica, o sea, que yo soy tonta, disculpando la expresión y con permiso de usted, que yo soy buena, que yo soy mala mamá, que mira, mi hijo está todo cochino, y él siempre, y se lo juro, y tengo videos, tengo fotos, que siempre que me lo entrega mi hijo se llega a ahogar de todos los mocos que tiene. ¿Cuánto tiempo pololearon ustedes? Un poco más de 3 años. 3 años, 3 meses. ¿Y en esos 3 años y 3 meses no se conocieron? ¿No sabía usted quién era él? ¿Usted no sabía quién era ella? Yo pensaba que sí. Y que lo que pasa es que yo estaba bien con ella. El problema que yo tenía con ella, y siempre se lo dije, era con su familia. Pero el tema que pasó durante el embarazo, su familia se empezó a meter demasiado. Me ocasionaron más de algún problema, tanto la mamá como el papá. Después ya cuando nació el niño ya era insostenible. ¿Qué edad tenía usted cuando quedó embarazada? 18. ¿Y usted? Yo tenía 17. Sí, 17. No me pregunté a mí, por si tu edad. Mire, Katherine nunca se preocupó verdaderamente del niño, nunca cumplió bien su rol de madre. O sea, pasaba equivocándose, ni siquiera preguntaba el por qué, no buscaba tener un buen cuidado. O sea, ¿usted cree saber mejor que ella? Sí. ¿O su mamá sabe mejor que ella? Lo que pasa es que ya está bien, es mi primer hijo, yo no tengo más hijos. ¿Y también es el primero de ella? Sí, pero yo tengo cierto criterio. ¿Y ella siento no? Que cualquier... Sí, precisamente ella no tiene un criterio con el niño. ¿Según ella quién? No... Según yo. ¿Sí? Lo que yo... ¿Usted o su mamá? ¿A quién se le ocurrió que mudar al niño en verano con la ventana abierta era un descriterio? ¿A usted o su mamá? De verdad, a mí. No estabas. Sí, estabas sí, adentro del comedor. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque yo estaba esa noche... No. ¿Cómo sabe usted que eso es un descriterio? ¿Quién le dijo a usted que eso estaba mal? Porque estaba hablando que ese niño llevaba recién una semana nacido. ¿Pero cómo deduce usted eso? ¿Se le ocurrió solito? Sí, se me ocurrió. ¿Y lo del relleno? ¿Cómo sabe usted qué edad es pertinente que un niño tome relleno o no? Porque de eso sí me informo. ¿Quién le informó? Mi tía, que es matrona, y igual le consultaban a algún otro médico. ¿Y tan absoluta la posición? ¿Usted cree que es así en medicina? ¿Que todos los niños toman relleno a cierta edad? ¿Que todos los niños deben alimentarse de cierta forma? ¿No habrá casos particulares? No, sí hay casos particulares. ¿Y cómo sabe usted que su hijo cabe o no en un caso particular? Porque yo la conozco a ella. O sea, por eso basta. O sea, yo debiera saber cuál es la prescripción de alimento que le corresponde a mi hijo simplemente porque es mi hijo. Porque lo conozco, es mi hijo. ¿Para qué voy a ir al médico si es mi hijo? Yo lo conozco. ¿O no? Pues lo que pasa es que nosotros igual tuvimos varios problemas. Yo no podía acompañar a mi hijo, ni siquiera... No le estoy diciendo eso, diciendo otra cosa. Disculpe, señorita jueza, pero el criterio de Katherine también va por tema de que de repente el niño lloraba notoriamente porque tenía hambre. ¿Usted es papá? Sí, soy papá. Mi hijo va a cumplir 2 años ahora en abril. El niño lloraba notoriamente de hambre y uno tenía que pedirle por favor que le diera leche. Y ella no le daba porque no le gustaba. Si estábamos en el living compartiendo con el niño, ella se iba para la pieza para no darle leche. Teníamos que estar aguantando que el niño llorara. Debería ir preguntarle a tu hermano por qué me paraba a la pieza a darle pecho. Un día estábamos en la casa, nosotros tres con el niño, se pusieron a discutir y Katherine llega y le dice, ¿sabéis qué más? Quédate tú con el niño y yo me voy. Le dejó al niño y se fue. Mi hermano iba a partir a comprarle leche al niño porque estaba llorando y llegó a los 10 minutos y le dice, no, ¿sabes qué? Mejor le voy a dar leche. ¿Le compra algo al niño porque todo lo que usa ha usado? Le dice, no, mejor le voy a dar leche y de ahí te lo dejo. Pues resulta, Katherine, que las cosas que tú decís que están usadas,
Más que nada la usó mi hijo. Y pero están usando una polera, o sea, una polera que se usa dos meses. Yo no tengo problema con que use cosas usadas, de verdad. Pero que el papá diga, ¿sabéis qué? ¿Qué pasa, nuestra psicóloga Pamela Lagos? Es patética la discusión entre ustedes. Pamela, bienvenida. Yo uso un término bien duro, que me parece que lo es, el correcto. Una discusión patética. Es una discusión sin sentido. Es una discusión donde el niño no está como centro de interés, sino que está en las ganas de discutir. Me parece que la información que los jóvenes manejan, con intenciones de seguir esta discusión, ha sido implantada por alguien más. Logramos sacar el nombre de una tía matrona, que es bastante errada por lo demás. Hay niños que necesitan relleno desde que nacen, hay niños que nunca lo necesitan, hay niños que lo necesitan a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, da lo mismo. La situación es independiente para cada niño. No existen fórmulas generales. No es que todos los niños a la tal edad se les da un relleno. Eso no es así. Por lo tanto, me parece absolutamente inapropiado que su tía, sin conocer al niño, sin saber los antecedentes médicos de él, opine. Tampoco la suya, porque usted tampoco acompañaba ningún control médico. Me parece preocupante las acusaciones en contra de ella también. Un niño que aparentemente, según los dichos de ellos, no está en el control del niño sano, que se llama en Chile, que es este control que deben realizar los niños mes a mes. ¿No habrá aquí una pelea como casi Romeo y Julieta entre los Montesco y los Capuleto? Mucho más. Por ahí va. Catherine y Ariel quedan embarazados, ¿no? Estando en el colegio. Y tienen los problemas típicos del embarazo adolescente. Que Ariel al principio no se hacía cargo de esta situación y los papás de Catherine se enojan mucho y la empiezan a proteger y empieza una pelea familiar. Y lo que hay acá no es más que dos familias que están peleando y que se les han arrancado las manos y acá están contando, desviando, creo yo, el conflicto hacia si toma o no toma relleno, si... Que parecen problemas menores, que son fáciles de aclarar. Y en donde además se mete toda la familia, pero lo que ha pasado acá va mucho más. Va por cosas de discusiones, no discusiones, agresiones de los padres de Catherine hacia Ariel, en donde ellos terminan detenidos, los dos padres. Después de eso, Catherine demanda a Ariel constantemente porque se atrasó, por ejemplo, 2 días en pagar la pensión alimenticia, pidiendo reclusión nocturna para Ariel. Hay una mediación que queda mal redactada, que los dos reconocen que queda mal redactada, en donde el niño supuestamente pasaba todo el día sábado, volvía a dormir a la casa de la mamá, y después todo el día domingo con Ariel, pero como queda mal redactada, la familia de Ariel insiste en que pase la noche y se aproveche de lo mal redactada que había quedado. O sea, acá lo que estamos hablando es que tenemos dos familias que se odian y que están tratando todos los medios de dañarse. ¿Por qué se odian? ¿Por un embarazo adolescente? Por un embarazo adolescente, porque durante el embarazo, lo que cuenta Catherine, no hubo un aporte monetario ni una preocupación que ella esperaba de parte de Ariel. Y por el lado de Ariel, por los problemas para ver al niño, principalmente por las agresiones físicas de las que fue víctima. O sea, en el tema del embarazo, cuando yo tenía 8 meses de embarazo, la mamá de él le dijo a Ariel, anda a comprarle un short a la Katy. Para embaraza porque yo andaba todo el día con blue jeans. Entonces ya me mandó mira todo el nivel de la discusión. Pero vamos a pelear por un short. No estoy peleando por un short. A lo que voy yo, que hay una gota de preocupación de parte de ellos. La segunda gota de preocupación fue que él me compró una caja de leche, de 12 leches de litro, para los 9 meses de embarazo. La evaluamos en cuántas cosas le pudo comprar. No, es que nunca se preocupó. ¿Qué es preocuparse? No, nunca se preocupaba si yo estaba bien. Yo a veces le hablaba en la noche y le decía, es que me duele mucho la guata, me están dando cuenta. Ay, pero es normal, ya que hablemos de otro tema, sexo. Entonces, no corresponde, ¿me entiendes? O sea, ay, Dios mío, corrió con las falsas expectativas, ¿no? Si yo mantengo una relación con un adolescente, no puedo pedir de la noche a la mañana que el adolescente se transforme en un hombre maduro y responsable. No, si yo no lo pedí. Si ese adolescente lo conociera el colegio, en tercero o cuarto medio, ¿de dónde va a sacar este señor para comprarle toda la indumentaria o vestimenta que usted quiere si el caballero no trabaja? Y si eso... La jueza